Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a darle la bienvenida al primer personaje del evento de la Sirenita y estoy hablando en realidad del príncipe Eric porque, bueno, ya había ahorrado bastantes gemas y ahora es el momento de canjearlas. Entramos a los personajes de este evento, por acá está el príncipe Eric. Como requisito nos pedía 200 gemas o podemos conseguirlo comprando un paquete con dinero real. Yo voy a canjear las gemas porque ya las tenía ahorradas. Entonces ahí le damos la bienvenida al príncipe Eric. Llega corriendo y está como distraído, no sabe dónde está, me parece. Ahí está, se pone en posición de príncipe y llega a nuestro parque. Bueno, ahí lo tenemos, ya nos quiere hacer cumplir una misión y dice: antes de conocer a Ariel, a Grimsby nunca le pareció bien que pasara tanto tiempo en el mar, pero le saqué mucho partido. No solo aprendí cómo dirigir un barco o izar una vela mayor, también empecé a tocar la flauta. A los marineros les interesa la música más de lo que puedas imaginar. Siempre me gustó este oboe que me enseñaron a tocar cuando íbamos de camino a Glowerhaven. Canción del mar. Y ahí dice misión secundaria. Vieron que aparece ya con el símbolo de las flechitas. Entonces esta misión de Eric no es necesario cumplirla para continuar con el evento de la Sirenita. Es algo extra que vamos a poder hacer y allí aparecen nuestras misiones con el fondo de color amarillo, o sea, no es parte de las misiones en color verde que aparecen arriba del todo, que sí son las que tenemos que cumplir sí o sí para continuar avanzando en el evento. Y dice, envía a Eric a tocar un oboe, esta misión demora 60 minutos. Y ahí en realidad yo lo envié a cumplir la otra misión que aparece porque precisaba la ficha de Sebastián y ahí lo podemos ver tocando su flauta. Entrando de nuevo a los personajes, podemos ver los requisitos que nos pide el príncipe Eric para subir al nivel 2. Y como ven por acá, precisamos 5 almejas. Además de eso, 2 flautas. Y estos son los personajes que nos darían esta ficha. Por otro lado, precisamos 2 sombreros de orejas del príncipe Eric. Acá tenemos también algunas misiones que nos dan la ficha. Y además, 50 monedas del evento. Y en 6 segundos ya lo subimos a nivel 2. Bueno, como ven, el príncipe Eric también nos ayuda a conseguir esta ficha de Sebastián para poder darle la bienvenida. Y además es en una misión de 60 minutos, entonces es bastante más fácil conseguir la ficha de esta forma. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Este fue el primer personaje que conseguimos de la Sirenita. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos muy pronto en otro episodio. ¡Chao!